Si quieres reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. Raúl Lascaruns nos cuenta su parte. No van a cambiar el proveedor, las irregularidades van a ser sancionadas de acuerdo a norma. Bueno, a ver, escuchémoslo. Han habido en las últimas semanas serios cuestionamientos al tema del desayuno escolar. Algunos concejales han mostrado contenido, han mostrado bases. ¿Cuál es la situación, cuál es la realidad del desayuno o denominado desayuno escolar, digamos? Ya, te puedo dar dos respuestas, estimado. Te puedo dar una respuesta de característica política y te puedo dar una respuesta de característica técnica. Voy a empezar por la responsable, la respuesta técnica. La respuesta técnica implica de que hasta la fecha son aproximadamente 13 millones de raciones que se han entregado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, corroborado por los informes de las empresas. Las empresas que se han contratado son 13 millones que se han entregado ya, de las cuales evidentemente las cadenas productivas tienen algunas fallas. Eso corresponde a las empresas aclarar esa situación. Cuando se dio la situación de que en las unidades educativas nos alertaron de que en alguna de ellas, en una específicamente del Plan 3000, llegó contingente de alimentación complementaria escolar con dos recipientes que solamente tenían una y dos galletas, ¿nosotros qué hacemos responsablemente? Corresponde al informe técnico legal para hacer un análisis del documento base de contratación con la que se contrata a las empresas y ver cuál es el siguiente paso. Y ese paso fue la llamada de atención como corresponde. Hemos llamado la atención inmediatamente a la empresa porque evidentemente no podían llegar, por más que sea lo más mínimo, el 0.0001% de la producción de la empresa, no podía llegar en esas condiciones a la unidad educativa y le solicitamos, entre las recomendaciones, mejorar sus niveles de control. De tal manera que esa es una respuesta técnica que implica lo que corresponde de acuerdo a lo que debe hacer el gobierno municipal como parte de lo que significa su responsabilidad. Esa es la respuesta técnica. Ahora vamos a la respuesta política. Yo creo que es bien política tu respuesta, querido Raúl. Y te voy a decir por qué. Porque estás haciendo demasiada incidencia en un hecho que, seamos francos, es menor. Se lo dieron a Mamén. ¿Sabes por qué se lo dieron a Mamén? Porque están emputados del desayuno escolar que les dan. Por eso. Porque nadie va a pensar que den dos galletitas o una galletita y se acabó. Nadie lo va a pensar. Pero la gente está emputada y vos haces incidencia en eso para. No nos importa si han dado 30 millones. Los 30 millones de raciones que han dado son una huevada. Nosotros hemos probado aquí solamente las barras esas que tienen chocolate y alguna otra cosita y miel, están buenas. Las otras son desabrida, desabrida, y dudo de que tengan, como me dijo un médico amigo, va un nutricionista amigo, Carlos, eso que vos estás mostrándome se llama golosina. No hay un nutricionista serio que pida golosina. El problema, ¿sabes cuál es? Que ustedes están agarrando la receta del gobierno nacional. Ese es el problema. Que ustedes agarran la receta del gobierno nacional, no sé si por obligación tienen que comprar en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Con razón, pues son caros. ¿Por qué no compran todo en Santa Cruz si en Santa Cruz se produce? No, porque lo nacional. Entonces, no, pues. Es política tu respuesta, mi hermano. Politiquísima. Y es ahí donde le pelan. A ver, escuchemos ahora cuál es la respuesta política.
Ahora vamos a la respuesta política. ¿Quién es el personaje o las personas que normalmente están en esta situación? Hablamos de uno o dos concejales de oposición. Paradójicamente, concejales de oposición que nunca han presentado un solo proyecto de educación en lo que van de los dos años de gestión del gobierno. Decía el Gordo Méndez, cuando el dedo apunta a la luna, el bobo mira el dedo. No te estoy diciendo bobo, pero descalificando a Mamén Saavedra porque no ha presentado un proyecto de educación, no estás componiendo nada, Raúl. Créeme, no estás componiendo nada. El tema es, miren, nosotros recibimos esta recomendación. Yo te pregunto, Raúl, ¿vos has hecho alguna vez este tipo de cosas? ¿O han contratado? ¿Quiénes son los nutricionistas municipales? ¿Sabes cómo lo arreglan esto? Mostrándolos a los nutricionistas municipales que fueron los que recomendaron la compra de estas cosas. Entonces, vamos a estar convencidos de que ustedes se basaron en informes. Pero, ya te digo, esto, Delicia Santa Cruz. Leche con cereal. Lo licúan el cereal y lo juntan a la leche. Claro, la vamos a abrir. No la voy a abrir aquí porque vamos a hacer burrera. Pero aquí, del René Barrientos, sin número, municipio de Villa Tunari. Ah, ya. Ahí se hizo esto, EBA. Empresa Boliviana de Alimentos. Hay que comprarle al Estado. ¿Por qué? Porque nos va bien políticamente con el Estado. Esto de aquí es de industria boliviana, hecho en agua tratada, azúcar, yogur con agua, hecho en limpio, sabor manzana, grasa cero, carbohidratos cero. Y no dice dónde, pero también industria boliviana, elaborado Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Santa Cruz, carretera al norte. No tiene una marca que uno la pueda leer. Bebida láctea, PIL. Ah, PIL había sido, PIL, sí. PIL te vende lo que vos le pidas. Está claro, a ver, dale un poquito más a Raúl. Del gobierno municipal y de ellos como concejal. Y sabemos perfectamente que en estas alturas de lo que significa la parte política en el país, hemos visto que hay una confrontación de un partido político de gobierno. Y todos están queriendo salir como para mostrarse como posibles candidatos o lo que vaya a ser. Le pelaste, Raúl. Por lo menos a mí no me la vas a charlar. No me distraigas con huevadas. No hablaste del alimento. No hablaste del valor calórico. No hablaste del valor nutricional. Hablaste de dos galletitas en una bolsa. Y del tipo que quiere mostrarse de candidato. Nosotros fuimos a preguntarte del valor que vos... fuimos a buscarte para que vos nos des lo que de verdad estás haciendo y no lo has dado. No es culpa nuestra. Vámonos, hasta mañana.
el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.